Vamos con una historia de inmigración, la de un niño de 8 años quien hizo el viaje desde Guatemala hasta Estados Unidos solo y quien acaba de regresar a su país también solo. Es un informe de Michelle Mendoza. Llegó a casa. Abner, sub de 10 años, no dudó en salir del autobús y correr hacia los brazos de su madre. Hace casi 6 meses, él fue separado de su papá en San Luis, Arizona, cuando ambos intentaban ingresar ilegalmente a Estados Unidos. 2 horas antes del reencuentro, la madre de Abner, visiblemente ansiosa por la llegada de su hijo a Boloncó, Alta Verapaz, a unas 8 horas de la ciudad de Guatemala, recuerda las últimas palabras de su hijo antes de salir de casa. La última vez fue el marzo cuando salieron de aquí. Sí. Me despidió. No te preocupes, mamá, vamos a pasar, me dijo. Vamos a pasar y nos va a ir mejor allá que aquí, me dijo. Mi papá va a tener trabajo allá y yo estudiando, me dijo. Este padre y su hijo decidieron salir de Boloncó, Alta Verapaz. Abner quería estudiar en Estados Unidos, pero según dice su madre, este niño se cansó de sortear algún pupitre para recibir educación. Mientras que su padre no encontró trabajo y con una obligación de 3 niños y un bebé en camino, este hombre se desesperó y decidió emprender la travesía con su hijo hacia Estados Unidos, hasta que fue detenido por una patrulla fronteriza. Según Raúl Sub, fue engañado por las autoridades estadounidenses. Me decía el oficial, no tengas pena, yo me encargo el día que te van a deportar, se va a ir junto en el mismo avión con su hijo. Pero desde que llegué, nadie me daba razón dónde estaba mi niño. Y realmente encontré un amigo en el centro de detención, que la mujer de él es de residencia de California. Ella me apoyó en localizar a mi hijo. Raúl Sub fue deportado sin su hijo a Guatemala en mayo, después de permanecer 2 meses en un centro de detención en California, mientras que Abner estuvo 5 meses en un albergue en Nueva York hasta este martes, cuando fue deportado junto a otros 15 menores. El padre de Abner pudo reencontrarse con su hijo en la capital guatemalteca. Un día después, ambos viajaron en bus 12 horas hasta llegar a Boloncó. Ahora era el turno de Mercedes, embarazada de 8 meses y a punto de volver a tener en brazos a su primogénito. Padre y su hijo formaron parte de las familias que fueron reunificadas en Guatemala luego del endurecimiento de la política migratoria en Estados Unidos. La primera dama de Guatemala, Patricia de Morales, luego de una gira por algunos albergues de Texas, dijo este martes, mientras recibía a Abner y a 15 menores más que fueron deportados de Nueva York, que los niños que son separados de sus padres reciben atención psicológica y que los menores hablan con sus padres a través de videollamadas al menos una vez a la semana durante 10 minutos. Sin embargo, Mercedes, la mamá de Abner, dice que las pocas veces que habló con su niño, él le manifestó desesperación. Además, dice que no pudo hablar con él a solas, hasta ahora que esta familia vuelve a estar completa y en casa. Para CNN, Michelle Mendoza, Alta Verapaz, Guatemala.